Me encanta venir a México porque la verdad que se encuentran unas joyas que en Estados Unidos al igual y no las vemos. A veces yo encuentro pares que las personas pasan por ellos 20, 30 veces, ¿no? Y no saben lo que es, ¿no? Pero voy yo y es como que, wow, esto es del 2010. Yo uno de los sueños míos es comprar una casa aquí en México, pero va a ser imposible. Porque cada vez que yo veo este sicario y me topo con este cachorro, lo que me dan, imagínate. Mexicano, peso mexicano, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto está en pesos mexicanos? 25,000. Oh my God. Casi medio casi millón medio de millón pesos. De pesos. Hey, what's up, guys? We're here at Reynosa. We're about to take off to Mexico City. We have a couple of shows out there. We've got some crazy stuff in this bag. Shout out SP. Yeah, we got some crazy stuff. Should we show them real quick? Show them real quick. That's enough. We'll see you guys in a minute. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate. Yo, what's up, my guys? We are here at hypermarket in Mexico City. We brought out some heat. You guys check it out. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Chopper hit him and he turned into a booty clapper. Smith and Wesson, I'm 4L gang reppin'. We done baptized more niggas than a damn reverend. Kappa Alpha, me and my gang, we do all the steppin'. Who you checkin'? It's FN, shoot East or Westin'. I heard Poppy outside, and he got the double R, drop it outside. Check the weather and it's getting real, oppy outside. I'ma drop this shit and have these pussies dropping like some motherfucking type of nigga that can't look me in the eyes. I despise when I see you, better put that fucking pride to the side. Many times, plenty times, I survive. Beef is live, spoiler alert, this nigga dies. Keep blickies, and you know the weed sticky, my finger itchy. Glock like to leave hickeys. Your shooter's iffy. A street punk can never diss me. Edición número 5 de Hype Market. ¿Cómo te sientes de que haya sido todo un éxito, cabrón? Feliz. Sí. No, no, muy chido se siente ver aquí toda la banda junta. La que se estuvo desfilando también durante los dos días de evento. Ya ahorita estamos en el cierre. Pero no, muy chido ver aquí a todos ustedes también que se dieron vuelta acá al evento y pues, ¿no? A seguir rompiéndola, ¿no? Eso, chica. A seguir rompiéndola. Tony, ¿cómo ves? Tú haces eventos en Texas. Ya llevas, ¿cuál es la edición que sigue? Que es en julio, creo, ¿no? Sí, es en julio. Llevamos, creo que es la séptima edición. Sí, y pues la verdad, o sea, me encanta venir a México porque... Me encanta venir a México porque la verdad que se encuentran unas joyas que en Estados Unidos al igual y no las vemos. A veces yo encuentro pares que las personas pasan por ellos 20, 30 veces, ¿no? Y no saben lo que es, ¿no? Pero voy yo y es como que, wow, esto es del 2010 y allá no se ve tanto, ¿no? Estuvimos platicando Drácula y yo y pues vimos un par, un white cement, ¿no? Que dice que es su favorito. Wow. Y pues es una grasa que pues es rare stuff, you know? No lo ves. No lo ves muy seguido, ¿no? Así que me encanta venir a eventos como estos a presenciar cosas muy, muy raras, que al igual a veces la gente no lo ve, no lo ubica, ¿no? Pero es, hay cosas muy padres aquí, ¿eh? Y pues hay que seguir viniendo. Yo, what's up, my guys? We out here with Idris. My guy got something to show you. We're about to hopefully work in some art with him. He's got some crazy pieces. Show him what you got, man. So my boy does art, man. This is all... painted, hand drawn, right? Yeah. Hand drawn. Acrylics, the canvas. He works a lot with the F1 industry as well. If you guys want to see some of his other work, crazy stuff, man. Maybe we got some stuff coming with him.
You guys go follow him. Idris to Crit on IG, my guys. Mi gente, ¿listo? Ustedes saben que uno de los sueños míos es comprar una casa aquí en México, pero va a ser imposible. Porque cada vez que yo veo este sicario y me topo con este cachorro, lo que me dan, imagínate, ¿cuánto del palo te hago? Ya Roque lo pagó. ¿Cuánto ya. Te habla de lo que ya lo pasaste? En peso mexicano. Wired approved. Yo lo pagué, pero él me dio el dinero. En peso mexicano. Peso mexicano, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto está en pesos mexicanos? 25,000. Oh, my God. Casi medio millón de pesos mexicanos. ¿Y qué se hace con eso aquí? Compras una casa. Sí, una casita. Chiquita. Una casita. Sí. Chiquita, una casita, una casa chiquita. Pones un negocio. Pones un negocio. Pones un negocio. Cocina, baño. Sí. Terraza. Pequeña. No, pequeñita. Pequeñola. Ya. Pero sí puede ser una propiedad, un buen terreno. O un buen enganche para una buena casa. Correcto. Ok, entonces. O un Mercedes-Benz. Sí. ¿De qué año? Del año. ¿Nuevo? ¿De ahora? Sí. $25,000. Yo tengo conseguido uno, ¿verdad? Entonces, no le digas, le gustan los Mercedes. Hey, entonces estaba pensando en comprar una finca con vaca, gallina, chivo, un becerrito y gallina que den mucho huevo porque se está comiendo mucho leche. Huevo, pero viene este tigre y me involucra. El único par que me faltaba. Jordan, Legend of the Summer, One Glitter, only 12 se acaba first de main. Cerrar el trato. Se cerró el trato. ¿Por cuánto? No lo diga. Hablamos no mal. Se diga, no se diga. Dale, cachorro. Duro. Vamos. I said I was gonna buy one expensive pair in Mexico. We're buying a Travis Fragment High from my boys over here. Next step right there, bro. Y'all go follow him on the page. We're about to cash him out. Travis Scott, some pesos. Sean lo que nos llevamos. Travis Fragment. Mexico got the heat. They got a lot more of this stuff, but I can't fit it on my luggage, so we're only buying one. Thank you, my guy. Muchas gracias, brother. Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. ¿Qué tal mi raza? Pues espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Comenten la ciudad que quieren que nos vean, eh. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man.